Hey, qué pedo, banda, ¿cómo están? Y bueno, chicos, el video de esta ocasión será sobre la Dexibaris. Puso una encuesta en Twitter y fue el arma que recibió más votos. Después de esta arma fue la Ivona Prime, que es la siguiente build. Ya saben cómo funciona esto. Primero muestro los detalles del arma, después cómo podríamos buildearla y al final la build que yo utilizo. Pues bueno, la Dexibaris tiene una versión normal llamada Sibaris, que obviamente carece de algunas características de la Dexibaris, ya que la Dexibaris tiene mejores estadísticas que su versión normal. Ventajas de la Dexibaris. La ventaja de esta arma es que tiene una probabilidad crítica alta. Esto resulta ser bastante bueno a la hora de desempeñarse en el campo de batalla. Los disparos serán constantemente críticos, de hecho creo que no hay ningún disparo que no sea crítico. Otra cosa es que esta arma dispara en ráfagas de 2 balas. El daño que provoca es físico y el daño más fuerte es cortante. También tiene un multiplicador de daño crítico de por 2. Es un arma muy precisa a largo alcance. Tiene muy bajo retroceso, lo que significa que el movimiento por disparo no nos apendejará tanto. Y la munición nunca faltará. Las desventajas que nos ofrece la Dexibaris, o que más bien no nos sirve de mucho, que solo es una, al menos para mí, es que tiene un cargador demasiado pequeño. Yo preferiría que fuese de 30 balas por cartucho o por cargador, como le digas tú, pero en lugar de eso solo tiene 14 balas. Eso es lo malo de esta arma. Y otra, que posiblemente sea su estado, no tiene una probabilidad de estado tan alta. Pero lo cual eso con los mods al final se potencia un poco, pero no es algo que yo diga que uff, es mucho estado, ¿verdad? Pero por lo menos podría entrar como en desventajas también. Ahora ya aclarado esto, vamos a ver cómo podríamos mejorar esta arma. Podríamos mejorar el daño base con mods como sierra, cámara dividida y calibre pesado. Podríamos mejorar también el daño cortante que de esta arma, que es el daño más alto, con fusilamiento colmillado o cargador aserrado. También recordemos que tiene una probabilidad crítica alta, por lo tanto los mods como punto de impacto y sentido vital serían muy buena opción para aprovechar el daño crítico de esta arma. También su daño es elevado, por lo tanto los mods de estado de 90% de daño serían muy útiles en esta arma, ya que podríamos causar un daño aún más elevado. Y bueno chicos, una vez explicada cómo podríamos mejorar esta super chingón arma, vamos a ver la build que yo le utilizo a esta arma. Mi build está enfocada a 5 formas, se puede hacer con 4 creo, pero no, yo decidí ponerle 5 para aprovechar al máximo los mods. Tengo que aclarar que mi build está enfocada a mi modo de juego, ok chicos, pues porque después dicen, oye Dunker, ¿por qué no le pones esto, esto y esto? O sea, está enfocada a mi modo de juego. Mi Dexibaris tiene los mods sierra, calibre pesado y cámara dividida para aumentar el daño de esta arma base, ok, para aumentar su daño base. Con estos mods aprovecharemos más el daño, pero nos quitará un poco de precisión, ok, pero eso casi ni se nota. Y también cámara dividida nos ofrece la opción de elevar un poco el estado en esta arma. Para elevar el daño crítico de esta arma, para elevar tanto su daño crítico como probabilidad crítica, pongo municiones de hoja, sentido vital y punto de impacto para aprovechar al máximo el daño crítico. Si tienes el mod Mira Dragón, pues te recomiendo que lo reemplaces por municiones de hoja. Pero si eres bien pinche pobre al igual que yo, pues pone municiones de hoja, ok. Así que está hasta tu elección, la verdad. Como esta arma no tiene una probabilidad de estado tan alta, puse mods de 90% de daño de estado. Por lo tanto, los mods de portador de tormentas y cargador infectado me gustan, pues porque creamos daño corrosivo. El daño corrosivo significa que irá bien para la armadura y para la carne, ok. Así que nos viene fantástico. A mí me da igual si vamos a ir contra otra facción, pues llevo igual corrosivo, me vale verga, ok. Bueno chicos, esta es la build, si quieres usarla adelante, o si también quieres crear tu propia build con estos datos que te acabo de dar, pues te felicito. Recuerda que la build está enfocada a mi modo de juego, por lo tanto no quiero el típico niño rata que se cree experto insultando mi build en los comentarios. Si quieres ver la build de Bolt Prime o Nesh, revisa las tarjetas y dale click a la build que te interese. Sígueme en Twitter para que participes en encuestas de los siguientes videos y en sorteos de armas y Warframe Primes. Suscríbete y deja tu like, me ayuda más de lo que crees. Y bueno chicos, yo soy Dunker y nos vemos hasta la próxima. Adiós.